estamos, compa. Bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Dios los bendiga. Espero que estén bien de salud. Como pudieron ver, muchos tiros fallados, muchos tiros errados. Andamos bastante mal de la puntería. Venimos a caminar hoy, ya que estaba bastante complicada la salida de cacería. Y no hemos tenido tiempo de salir a cazar tampoco. Está bastante, bastante complicado el asunto de cacería, compa. Como les digo, está bastante complicado el asunto de cacería. El tiempo me está saliendo bastante, bastante mal. Pero bueno, no es la excusa. Hoy salimos un rato a ver qué miramos. El video de venado está por ahí ya. Ya pronto, estamos esperando nada más que se abra la temporada. Creo que la temporada está abierta el segundo fin de semana del mes de julio. Ya se pueden cazar. Así que eso es lo que estamos esperando, nada más que se abra la temporada. Y a ver qué acontece. Pero por el momento, vinimos a ver algo por aquí, a ver qué se mira. Y a ver qué le podemos hacer tiro. Como pueden ver, está súper súper nublado, va a venir el agua. Si no es el tiempo, es el agua. Se me complica todo, muchachos, ya que el lugar donde estoy trabajando yo es como un hotel, entonces hay días que, créanme, que llego a la casa súper súper reventado. Hay días que ni tiempo de salir a cazar tengo. Hay días que llego súper tarde a la casa. Y créanme que es complicado grabar un video así con el tiempo corto. Los que trabajan y graban videos saben de qué le estoy hablando. Es bastante, bastante complicado. Así que vamos a ver qué sale, muchachos. Por aquí a caminar y a ver qué miramos. Dios quiera y podamos mirar aunque sea un, digo, que sea un animalito que podamos tirarle por ahí, a ver qué vemos. Así que quédense ahí, muchachos, vamos a ver qué más sale por acá. Bueno, compa, no encontramos. Bueno, la verdad fue que no buscamos más nada. Bueno, yo no busqué más nada. Pueden ver ese videito que les estoy dejando ahí. Después se fue a un señor que siempre yo voy ahí en la tarde a veces, que siempre yo hablo de las parcelas y esa cuestión. Esto que les dejé, que siempre ahí me colabora, a veces me da que si yuca, que si papaya, que si lo que haya por ahí sembrado, a veces me da. Entonces me quedé ayudándole ahí a recoger la basura y a limpiar un par de cositas ahí, me quedé ayudándole. Y porque estaba limpiando una parcela que tenía sembrada de mostaza, que ustedes pueden ver en el video ese ahí. Así que eso andábamos haciendo. No salió nada, ya vamos para la casa. Pero vamos a continuar mañana, 10 primero temprano en la mañana, a ver qué podemos encontrar o qué podemos ver. Pueden ver todo verde. Pero bueno, no salió muchas cosas, así que vamos a seguir intentándolo y a ver qué más sale. Dios primero mañana. Bueno, muchachos, como pueden ver ustedes, andamos en el trabajo laborando. No hemos podido salir a grabar video, compa, porque el trabajo ha estado súper súper complicado y no ha habido tiempo. Así que creo que le voy a dejar ese videito cortito por ahí. Esto, cuando estén viendo este video, yo creo que ya estemos la temporada abierta. Yo creo que ya se abre el fin de semana, creo que es el 5 de julio, se abre la temporada de venado. Así que vamos a estar grabando ese videito que les debo a ustedes. Tron de un veando. Estamos acá en el trabajo. Vamos haciendo un par de cositas por acá. Como pueden ver ustedes, como pueden ver allá al fondo, se mira el mar.
Y allá hay ciertos edificios, la cancha de basquetbol. Allá está el muelle, penita se ve. Pero eso andamos haciendo, compa. Andamos laborando. Y andamos, ¿cómo se llama? No le digo. Tratando de sumar algo. Así que, muchachos, sin más nada que decirles. Muchísimas gracias a todos. Esperen el video de venado, cacería de venado, que se viene prontito ahorita mismo. Y vamos a ver qué sucede más adelante. Así que bendiciones a todos y se me cuidan. Saludos.